Hola niños y niñas, ¿cómo están? ¿Cómo se han portado en esta cuarentena? ¿Han tomado las medidas de higiene? ¿Se han puesto la mascarilla? ¿Han salido a la casa, fuera de la casa? Por supuesto que no, ¿cierto? Dentro de la casita siempre, tomando todas las medidas. Muy bien, hoy vamos a realizar una hermosa clase de tecnología. Y vamos a realizar un objeto tecnológico. De eso se trata hoy. Nuestro objetivo es realizarlo según las indicaciones que yo les voy a dar, usando técnicas y herramientas para poder cortar, plegar o pintar, entre otros materiales como papeles, fibras, plásticos, desechos, entre otros. Vamos a usar muchas herramientas y de estas herramientas vamos a poder pensar que el objeto tecnológico las necesitará siempre. No olvidar que el objeto tecnológico puede ser simple o complejo. Hoy vamos a realizar un objeto tecnológico simple que nos va a servir para poder jugar con nuestra familia. ¿Quieres saber de qué se trata? ¡Mira! Vamos a hacer unos binoculares. Es un aparato óptico que permite el uso de los dos ojos en forma simultánea. A través de él, las personas pueden ver todo aquello que está lejos, lo podemos ver más cerquita. Vamos a hacer este juguete, ¿te parece? Vamos a ver qué herramientas y qué materiales podemos usar. Tenemos aquí conos, dos conos, tijera, pegamento, papeles de colores, o también puede ser papel de diario, papel de envolver, papel de revista, hilo o lana o también cinta. Teniendo todos estos materiales, los vas a disponer sobre una mesa para que puedas comenzar a elaborar tu objeto tecnológico. Primer paso. Empezamos con este proceso donde hay que colocarle pegamento a los conos. Luego que esté el pegamento, vamos a pegar el papel alrededor del cono. Recuerda que vamos a colocarle el papel a los dos conos. Con mucho cuidado. Y con mucho cariño. Pensando que nos va a quedar un trabajo muy, muy lindo. Cuando ya estén pegados los papeles alrededor del cono, les vas a colocar una cinta de esta forma para juntar y unir los dos conos. Una cinta en la parte del medio, o lana o hilo, y también en la parte de los extremos, en la parte superior, para que te lo puedas colgar en tu cuellito.